Enchufi TV presenta. Equipo de producción, ¿hasta cuándo regresaremos al estudio de producción original? Necesito mi cactus, estoy muy seca. Y la verdad, al aire, ajaja, ya sabía, solamente quería quejarme como siempre de algo, perdón Enchufi Fans, pues bienvenidos. Miembros Enchufi Fans del canal, Enchufi Fans, familia, amigos y haters a una sección más de esta nueva programación, aquí en mi casa. YouTube. Bueno, pues antes de empezar quiero ofrecerles una disculpa a todos por lo ocurrido en el estreno del jueves que ya estaba prácticamente estrenado el viernes, no sé qué problemas técnicos ocurrieron que me enchufé y enojé porque se posponía el estreno y eso nos estresó muchísimo porque queríamos que muchos vieran nuestro video. Sin embargo, se estrenó ya muy tarde y fue difícil que todos pudieran verlo. Ojalá que se vayan a verlo terminando este video. Me divirtió mucho interactuar con sus preguntas, fue muy épico, en fin. Espero les esté gustando esta nueva programación, ya que esta solo va a durar un par de semanas, ya que vamos a continuar con la temporada 2. Dejen sus comentarios si les está gustando estas nuevas secciones del canal. También recuerden darle like si les gustó el video y si le ponen que no le gusta, ya saben. Se les va a caer la coliflor. Aún sigo sin entender por qué esos haters van y antes del estreno le ponen que no les gusta. Me gustaría entender su odio, jaja. En fin, gracias a ustedes haters este canal sigue creciendo y nos agrada también su presencia. También recuerden suscribirse y recuerden hoy es sábado de noticias y al final diré algunos tips para todos aquellos usuarios que quieren que sus cuentas aumente su número de seguidores. Pues bien, damos inicio a la sección de noticias. Adelante Joaquín, déjala caer. Buenas noches América y buenos días Europa, jajajaja, me mamut, como si nos vieran en Europa, jajajaja, perdón. Esto es lo que sucedió en el mundo esta semana del 21 al 26 de septiembre del 2020. En Estados Unidos la aplicación de TikTok no desapareció ya que pues la presión de Donald Trumpita surte efecto y TikTok elige a Oracle para su negocio en Estados Unidos por lo cual continúan sus operaciones ahora a cargo de esta empresa. En México, pese a la situación de salud del país con el coronavirus, Campeche se declara en semáforo verde, el primer estado que se declara en dicho color. Espero que estén pensando bien las cosas porque en otros países ya inició el rebrote. En China, una Alexa decide lanzarse de un rascacielos, después de que la asistente Celia de Huawei le gritara cosas en chino y la ofendiera mucho al grado de cometer ese acto salvaje. La Alexa que cayó se reporta como grave en el Amazon Hospital, se dice que su bocina es lo único que dejó de funcionar. En Egipto, una Siri cae de un camello después de que esa Siri estuvo consumiendo drogas y le dijo elefante al camello. El camello demandó a Apple por $2 millones por daños a su especie. Un gato egipcio también reportó un insulto por parte de la misma Siri. Apple está buscando contrademandar al camello porque dice que este camello no era un camello, era un caballo con joroba. En Argentina, se reporta una Google Home Mini, lastimada por una Alexa, se reporta grave. Desde aquí te mandamos un abrazo Federica Google, ojalá te recuperes pronto y metan al bote a la agresora. En la economía, no hay mucho que decir, nos está cargando el payaso bien suave a todo el mundo por esta pandemia, se reporta una caída en la venta de iPhone y mientras Google se reporta con mayor número de ventas, al igual que los Xbox. También en la economía mi enchuficola sube de precio. No sé por qué maldita sea, ya quería una nueva. En el clima, lluvias más lluvias por la llegada de una depresión tropical, así que si va a lavar ropa en próximos días recomiendo que sea temprano porque por las tardes noches tendremos lluvias, si va a salir recuerde llevar su cubrebocas y su paraguas muy esencial.
Eso para el centro y sur del país. Para el norte se notará presencia de calor muy sofocante. Se recomienda tomar mucha agüita. O una chela bien fría, jajaja, una caguama familiar, jajaja, qué deli. Cállate, marmota. En el mundo de la tecnología, Google actualizó las Google esta semana, por lo cual nos vamos a poner más fresas, jajaja. Esta actualización presenta grandes mejoras en la aplicación y también en nosotras. Recuerden darnos un besito antes de dormir, pero en la entrada USB. Perdón, jajajaja, no aguantan nada. También con la llegada del iOS 14 en iPhone se reportan fallas en algunas características. Es normal, esa Siri siempre está incoherente y muy viajada. Además que engañaron al público que iban a lanzar un iPhone nuevo y no lanzaron nada más que un triste reloj igual de feo que el anterior. En fin, la empresa Xiaomi reporta altas en sus ventas y con la llegada de su nueva actualización MIUI 12 a sus dispositivos permitirá que los teléfonos tengan grandes funciones prácticas. La empresa más ruca del mundo, Nokia, vuelve a paralizar sus ventas porque pues ya nadie quiere comprar tabiques, jajajaja, es broma, Nokia, te queremos. En otras cosas, la CIA y no específicamente la que canta jajajaja empezó a investigar a Celia, la asistente de Huawei, y tampoco es la que cantaba jaja por supuesta filtración de información. La próxima semana más detalles. En fin, pues ya terminé de dar las noticias, esto fue lo ocurrido en esta semana, y bueno, pues ahora sí vamos a la otra sección, que es de consejos y trucos de la aplicación TikTok. Échale, Joaquín. Bueno, pues en esta sección es de para sugerencias y trucos que pueden hacer en su TikTok para que el algoritmo reconozca sus videos. Número 1. Si tu intención es tener una cuenta con más seguidores, procura que tu nombre de usuario no sea complicado de reconocer, tendrá que ser un poco más reconocible. He visto algunas cuentas que tratan de llegar a un número estimado de seguidores y no está padre que se llamen user 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, jajaja, eso es súper raro, cambien eso a algo más reconocido o propio. Número 2. No cambien su nicho. Si su nicho es comedia, dedíquense a la comedia. No cambien su nicho a que un día hacen comedia y al otro cantan o bailan. Eso no ayuda en nada. Número 3. Utilicen pocos hashtags y que vayan relacionados a su video, porque si no, no sirve de mucho. Número 4. El hashtag para ti no sirve de nada, jajaja, no lo usen, please. Número 5. No pidan seguidores, hagan con mucho amor lo que hacen solamente, y recuerden que los quiero mucho. En fin, esto fue el video de hoy, espero les haya gustado el video de hoy. Quiero aprovechar para agradecer a mis enchufifans que pertenecen al grupo de membresías, que son Ulises Castillo Cruz, miembro enchufifan de oro. Melioda 789, miembro enchufifan de plata. Diego Delgado, miembro enchufifan de bronce. Gustav Luna, miembro enchufifan de bronce. Armando Hernández, miembro enchufifan de bronce. Javier Olivares Hernández, miembro enchufifan de bronce. Y a Saturno Otaru, miembro enchufifan de bronce. Gracias a todos los miembros que son parte, recuerden que tienen beneficios al ser parte de estas membresías del canal, y un porcentaje de estas membresías se está yendo a una fundación para perritos de la calle. Muchas, muchas gracias. También no olviden compartir el video, darle like, y ya saben, si le dan en no me gusta, se les va a caer la coliflor. El lunes nos vemos en los horóscopos de la semana 2. Les mando un abrazo a todos, yo soy Google Home Mini Nest, mejor conocida como Bella G, mi director de producción Aikan Miguel, y Joaquín el editor de video. Gracias por sintonizarnos, hasta la próxima semana. Oigan, ¿ya vamos por mi cactus humificador o qué pedo? No. Ay, se me salió un pedito. Guácala.